en la sala Luis Miró Quesada, sí. Fue mi segunda exposición individual. La primera la hice en Miraflores, también en la Galería Forum. Y esa muestra, sí, la recuerdo, fue linda, la recuerdo con mucho cariño. Y realmente fue la segunda exposición individual que hice, pero después de muchos años, porque yo no hago exposiciones muy seguidas, me demoro un montón de tiempo entre una y otra. Y justamente en esa exposición, porque en esa época, ahora también está dividida en dos, ¿no es cierto?, la sala del fondo. En la sala del fondo, todo el largo de la sala, estaban, fíjate la coincidencia que me preguntas, todas estas lanzas, que no eran estas, ¿no? Pero fue la primera vez donde mostré estas piezas de madera. Bueno, expuesto en Miraflores en cuatro salas importantes, ¿no? Que es la Universidad de Ricardo Palma, la Alianza Francesa, la Galería Forum, la Sala Luis Miró Quesada, ¿no? Después en la Sala Luis Miró Quesada, ahora me estoy acordando, expuesto otra vez también con un grupo de colegas, de amigos, artistas, hicimos, cuando estaba Andrade de alcalde, hicimos una obra lindísima en la municipalidad que se tituló La Flauta Mágica, basada en una ópera. Y he trabajado un montón en Miraflores. Después de este nacimiento estuvo en el Parque Melitón Porras. Y bueno, vivo, mi taller está aquí y mi casa también. Y ahora me he mudado a otra por aquí cerca también en Miraflores. Yo no me muevo en Miraflores, me encanta. ¿Sabes qué? Me encanta la cercanía al mar. Y las caminatas de horas por el malecón, recogiendo piedras, recogiendo, no solo recoger objetos, sino también es ir meditando sobre el trabajo, ¿no? No es todo recoger, de repente es una mancha en la pared o una marca en la pista, es uno en esos momentos de descanso, de meditación, encuentras muchos elementos que después sirven en el trabajo, ¿no? El tema, hubo una época que estaba con el tema de las cerdas vegetales, la fibra vegetal y los pelos que has visto, los cabellos, los pelos de las colas de caballo y todo eso, que era lo que predominaba en ese momento. Pero ahora estoy, como ves, uso todos los materiales, todos. Ahora estoy con el vidrio. Me encanta el contraste del vidrio con el fierro. En esas estoy. Sí. Y mi pintura, que ahorita la tuve que arrimar porque me metí en el tema de los quipus. Todo abajo eran los hilos pintados, chorreando agua con deshumedecedores para que se sequen. Ocuparon todo mi taller y tuve que arrimar mi pintura a un lado. Pero ya yo calculo que pronto empiezo a retomarla, ¿no? O sea, yo podría decir que empecé con el tema del arte en plan ya serio, como profesión, porque el año 82. Pero desde antes ya yo tenía la inclinación, ¿no? Siempre estaba metiéndome a clases, iba recogiendo cosas, hacía, pintaba en mi casa, pero eran sin una guía seria, ¿no? Sin una buena escuela. Hasta que yo viví en Piura, después en Chiclayo, y nacieron mis hijas, ya cuando las chiquitas empezaron a ir al colegio, entonces me dije, ahora sí, me voy a meter, es algo que me fascina tanto, sentía que estaba dentro de mí algo que era importante que lo desarrolle, ¿no? Entonces me metí a hacer la carrera a la Católica. Y es una cosa, un don, ¿no? Que lo agradezco todos los días, ¿no? Y no, cuando tú dices las manos, eso también es bien relativo, porque es, yo diría que es todo tu ser, todo tu mente, tu cuerpo, todo, ¿no? Las manos podrían ser también, hay una extensión, ¿no? Porque tengo gente que está trabajando ahora conmigo, ¿no? Entonces, igual, cuando yo pintaba la primera exposición que hice en Miraflores, en la Galería Forum, que fue solo pintura, yo no puedo decir que son las manos, era una cosa, yo pintaba en el piso, caminaba encima, me echaba, me embarraba, es todo el cuerpo. Es todo el cuerpo y toda la mente que participa en eso, ¿no? Yo no me pierdo las exposiciones que hay en la
sala Luis Miro Quesada, pero eso ya es tradición de hace 1000 años, es una maravilla. Tener una sala para eso, ¿no? Porque no hay municipalidades así, ¿no? Después era la Noche en Blanco, el año pasado. Estoy bien conmigo misma, trabajando diario, por lo tanto con todo el mundo. Y estoy segura que la próxima exposición va a ser, al menos para mí, satisfactoria, ¿no? No tengo un proyecto ahorita a corto plazo que tenga ya una galería, no. Pero mi trabajo diario, sí, eso sí es impajaritable. Están saliendo cosas nuevas en vidrio y fierro que salen ahorita. Ya el tema de dónde las voy a mostrar no es ahorita una prioridad, ¿no? Pero seguro que sería ideal que sean en alguna galería Miraflorina.